System running smooth. Buenas tardes, amigos de Periscope. En sus últimas ediciones, Periscope dice que cierra a finales de mes. Amigos de YouTube, amigos de Twitter, amigos de la otra que me falta, Facebook. Bueno, entonces vamos a iniciar de inmediato con la garantía de que estos aparatos están por fin sincronizados en la hora de inicio. Por allí veo a mi amiga Johanna Montenegro, coordinadora del grupo, de los grupos que están reclamándose de pertenecer a los repúblicos. Está mi amigo Humberto González. Ya seguramente llegarán otros. Amigos, primera fila, por supuesto, Raúl y Marlene. Vamos a ver entonces cómo enfocamos esta conversación de hoy, que como ustedes ven, yo hablo ahora una vez por semana por acá directo, porque hay otros programas que también uso para difundir nuestras ideas, con el amigo Cobo de España, con el amigo Luis de Libres.2 de España también. Voy a empezar con el amigo, ¿cómo se llama? Godo, un republicano repúblico, cubano de exilio, pero que es ciudadano americano, que ha seguido de cerca nuestra trayectoria. También estamos en comunicación permanente con los amigos de muchas de las de los portales de televisión, de los portales de YouTube, que reproducen nuestras conversaciones, y a todos ellos les envío mi agradecimiento y un gran saludo. Aquí está Johanna mandando sus saludos y bendiciones para todos. Y también pues veo que ya llegaron muchos también en Facebook. Yo deseara poder salir en otras redes, pero eso es casi imposible. Es decir, con una conexión a internet siempre se me ha dicho que es muy difícil conectarse a más de dos o tres sin que fallen otras. Pero hay ya una decena donde prácticamente uno pudiera aparecer también en público. Y bien, amigos, lo que no está impedido en esta oportunidad es de que podamos entonces comenzar puntualmente. Ya comenzamos y estamos sobre los argumentos que estamos al inicio de los argumentos que nos permiten entablar con ustedes una relación de simbiótica, de amistad política, de amistad, de pertenencia a las mismas ideas, a los mismos conceptos, a la misma defensa de principios que nos llevan a ser parte en empatía de estas cosas que decimos acá y que muchos otros repiten o también sostienen en otros portales. Veo también a Marupita, que aparece por allí en la... No, Marupita no. Marubilla, perdón. Marupita debe estar hablando conmigo porque ella era pro Biden. Entonces no me quería. Ese es de la radio Shelo que transmitía desde acá de Florida. Bueno, de todas maneras, yo por divergencia política difícilmente me moleste con alguien. Lamento, no coincide, es todo. Bien, estamos entonces ya terminando el mes de marzo. Ya tres meses entonces de esta penalidad que se abrió para Venezuela en su año número 21 del chavismo, y Colombia se acerca rápidamente a también experimentar una descomposición interna que puede llevarla a una situación difícilmente que se parezca a Venezuela. En Colombia lo más previsible es una división territorial de arriba abajo y de derecha a izquierda. No sé cómo se va a fracturar el Estado, porque lo que los colombianos tienen demasiado cerca es una experiencia de que una estafa electoral, por ejemplo, que lleve a Petros a la presidencia, no corre el mismo, no tenga los mismos peligros y no recorre el mismo itinerario del chavismo en Venezuela. Esto lo sabe la élite colombiana desde hace décadas, que no puede confiarse para nada en lo que es la propuesta, la operación política de la guerrilla colombiana. Y bien, ojalá entonces podamos hoy
llenar las expectativas de lo que sería un análisis, una propuesta que no se trata ni de montar un partido ni nada por el estilo, ni siquiera de proponernos para ser los dirigentes de no sé qué. ¿De qué puede uno proponerse en un país que está siendo descuartizado? El antidescuartizador es lo único que uno puede proponerse. El antifractura, pero la fractura sigue su curso. Hubo un interesante foro de los amigos, creo que se llama Foro Atenas, de Colombia, cuatro o cinco eminentes colombianos de muy excelente formación académica todos, que nos propusieron a cinco venezolanos para analizar la situación actual de Venezuela. Y allí, mire, sin que pueda quedárseme ninguna maledicencia de por medio, yo creo que hicieron una buena exposición, 10 minutos, que se pasaron casi todo, pero eran 10 minutos en general, y estuvo allí presente el doctor Carmona, el doctor, ¿cómo se llama?, Antonio Ledesma, estuvo también el señor Luis Martín, del TSJS de Exilio, estuvo también el señor, el amigo, ya está, al proponerme de decirle el nombre se me olvida. ¿Cómo dice, Verena? Carlos Blanco, mi mujer que está aquí en la oído sí se acuerda. Y el otro personaje, a ver, Carlos Blanco, Ledesma, el doctor Carmona Estanga, el amigo, ¿cómo se llama? El que nombre es Luis Martín, y está el internacionalista, ya, ese sí es poco conocido, mejor dicho, poco conocido aquí en la casa, entonces no recuerdo el nombre. Ustedes dirán, ¿y por qué este no anota? No me gusta anotar, porque sería uno esclavo de las anotaciones. Ya me acordaré del quinto participante. Les decía, él era el fundador de Analítica y director de esta portal Analítica que tiene muchos años en Venezuela. Bueno, ellos analizaron, cada uno 10 minutos, la situación venezolana, y dijeron muchas verdades. No hablaron, por supuesto, de las responsabilidades que cada uno pudo haber tenido en el transcurso histórico de los últimos 25, 30 años. Pero es un hecho que nadie va a poder discutir que esos venezolanos que estaban allí en ese foro llenaban las expectativas para muchos oyentes de Colombia, de ese foro, sobre lo que llamaron la deconstrucción de Venezuela. ¿Y cuáles son las conclusiones generales de esa ponencia? Bueno, que la deconstrucción es el equivalente a eso que llamábamos la destrucción del Estado. Venezuela está en un proceso de fuerzas centrífugas que operan para disolver su tejido social, su tejido económico, su tejido político, su tejido institucional, y todos ellos se combinan pues de una manera explosiva en esta etapa ya de 21 años del chavismo, sobre todo después de la muerte de Chávez, lo que le ahorró a Chávez ser el protagonista de este desastre directamente. Él ya presidió cómo incubar el desastre y cómo llevar al paroxismo todas estas fuerzas de multiplicación de las fracturas internas de Venezuela, y dejó este heredero extraordinario, pues, esta torta llamada el madurismo, que ha venido a constituirse en el verdadero sepulturero directo, viviente, actual, constatable, de lo que Chávez sembró como calamidad histórica para Venezuela. Esto abre muchas discusiones simultáneas, que por supuesto no estamos ni en ánimo de dar, ni con tiempo de ustedes para recibir esas peroratas que tengan que ver con nuestra problemática actual y anterior, y sobre todo con nuestras escasas, ¿cómo se llama?, visiones de futuro optimistas. No la tenemos. No podemos tenerla, mis amigos, porque un país que haya llegado al suelo, escarbe para meterse en el subsuelo, y escarbe en los túneles del subsuelo, cómo buscar los peores para hundirse en las más graves de las miserias, bueno, ese es un país que está condenado a escarmentar mucho más tarde que otros que pueden o prever o evitarse esas calamidades, o por lo menos prestar oídos a los que ya sufrimos esta experiencia, y como el caso de los colombianos, pudieran quizás evitarse, porque con tiempo
están oyendo a los venezolanos que le explican qué es el chavismo. No tuvimos suerte aquello que lo explicamos desde hace 20 años hasta hoy. Y bueno, ahora están otros explicando estos mismos temas, aunque sean muchos de los de la antigua clase política, pero los colombianos parecen estar dispuestos a escuchar esta vez muchos más argumentos de los que nos escucharon en nuestro momento. Siempre recuerdo que en más de una oportunidad busqué auxilios en la Colombia de Uribe y ya cuando llegó, Santos, yo hablo de auxilio político, de auxilio militar, de auxilio para esa élite colombiana que en última instancia se hubiera defendido a sí misma. Si quería ayudarse a sí misma, debería ayudarnos a sepultar esta mugre de dirección castrista chavista que después les ha tocado a ellos, pero como de ladito, con la administración del tal Santos, que nos trajo pues hasta esta situación donde empiezan a aparecer en Colombia los mismos síntomas de descomposición interna, porque siempre estuvo en todo este proceso histórico la guerrilla del narcotráfico y el propio narcotráfico como agentes de disolución interna. La clase política colombiana debió ya tomar nota de que los países también se acaban, y es el caso nuestro. Hoy hablaba con un excelente nuevo amigo colombiano al que le decía, mira, esta historia arranca muy lejos. En realidad arranca desde la propia destrucción del virreinato de Nueva Granada, arranca con nuestra campaña por la independencia, de la malhadada independencia, que bueno, podrá ser juzgada en su oportunidad y por quienes tengan más autoridad intelectual que yo, pero a mí me basta solamente con traer a colación que la gesta de Bolívar fue Bolívar el principal actor y que se lamentó de lo que había hecho. Tanta destrucción de vidas, tanta destrucción de hacienda y riquezas para arar en el mar, que fue lo que hicimos. Bolívar, Dixi. Bolívar fue el que dijo esto. Y murió solo, abandonado y con profundas disecciones internas que revelaban la inviabilidad de lo que era la Gran Colombia. Rápidamente Páez y compañía dieron cuenta, en la Cosiata de Valencia, dieron cuenta de la inviabilidad del sueño de una Gran Colombia republicana, que en mala hora habían hecho una guerra contra España y en mala hora habían dado lugar a que se surgieran las nuevas élites, los terratenientes y caudillos militares de aquellos ejércitos de liberación que hundieron en el siglo XIX a ambas repúblicas y a todas las repúblicas llamadas bolivarianas en los más graves disensos y caminos hacia la miseria. Ojo que esto es una parte mínima, una pequeña muestra de la historia universal que nos tocó vivir y sufrir a nosotros y que nos sigue tocando, pero que no difiere en mucho de cualquier escenario del mundo donde todos los humanos han experimentado un proceso ininterrumpido. Si vamos a verlo en términos de materialismo político, un proceso ininterrumpido de guerras, revoluciones, contrarrevoluciones y breves periodos de estabilidad y progreso que son arruinados por los distintos conflictos, las contradicciones, la dialéctica pues, de grupos sociales, de clases sociales, de antagonismo en la economía y en las hegemonías culturales, en las hegemonías coloniales, en la dialéctica de imperios, que es la que modela en última instancia todas y cada una de las contradicciones menores que afloran al interior de nuestra frontera. Usted verá países de una enorme prosperidad, llamado uno de los países más cultos del mundo, como Alemania, y va a encontrar el nazismo, el crudo fascismo nazi de Hitler y sus amigos, que por la vía del antisemitismo escogieron a los judíos como el que debía pagar los platos rotos de los fracasos y contradicciones de la llegada tarde de los alemanes al reparto de las tortas de la economía mundial, y ese imperialismo alemán que asoma su hocico desde principios del siglo XX, descubre rápidamente que no lo van a dejar quedarse con una parte que ya estaba repartida entre los leones, Francia y el imperio austrohúngaro, el imperio otomano y el imperio inglés, sobre todo,
que, bueno, se ocupan rápidamente, con el auxilio del naciente imperio americano, de no dejarles quedar con la mejor parte de la torta en la primera guerra. Lo derrotan, lo reducen drásticamente. En el camino se pierde el propio imperio otomano, el propio imperio austrohúngaro y el propio imperio alemán, que modifica su estructura interna para convertirse en la República de Weimar, o Weimar. Bueno, esa República de Weimar, ya de los socialdemócratas y de los demócratas del siglo XX, de nuevo entonces bajo Hitler, 15 años después, en 1933, toma el poder por vía electoral, habiendo fracasado otros intentos putschistas, golpistas, y entonces de legarnos esa Alemania que se armaba, se rearmaba e iba, carajo, por un tubo a la guerra mundial otra vez. Y lo derrotaron, pero el costo de, bueno, 30 millones de muertos. Y esto significó que Alemania por fin se aquietó, dividida como quedó, hasta hace pocos años. Hasta 1989-90, en que recompone su unidad problemática para ser hoy, bueno, la República Federal Reunificada de Alemania, que experimentó por fin, desde 1940 hasta hoy, sí, 90 años ya, ya 70, 80, 75, 76 años de paz. Una paz que le ha servido para crecer hasta ser la primera potencia europea. Una paz que le ha servido para sacar lo mejor de sí, para reunificarse incluso con la antigua Alemania comunista, que mientras tanto se derrumbó, y para ser parte beligerante en esta nueva etapa de las dialécticas de imperio, que señalan a Alemania de nuevo como un aspirante a liderar a Europa. No se extrañen que haya otra guerra en este siglo, antes de mediados del siglo. No crean que esta historia terminó, porque mientras existan antagonismos sociales y antagonismos por las riquezas que van a apropiarse cada uno de los aspirantes, no va a cesar lo que son, lo que el gran filósofo español Gustavo Bueno denominó la existencia como biocenosis. Europa es una biocenosis, es decir, una comunidad de seres heterótrofos. ¿Y qué significa ahora? ¿Qué significa eso? Que se van a comer unos entre otros, que siempre estarán en conflicto, que la guerra es el signo inevitable de la evolución histórica de Europa y del mundo ahora, porque no hay año en que no haya alguna guerra, que ahora se acostumbra por interpuestos países, lo que se llaman las guerras proxy. Es decir, Alemania es parte de conflictos importantes por la cuestión ucraniana con Rusia, fue parte vital del descuartizamiento de Yugoslavia, es parte constitutiva de la actual solución de la crisis energética, como se llama, en Europa, importando masivamente y mandándose a construir un gasducto especial para ellos, de los que aspira incluso a nutrir al resto de Europa, gasducto que viene por el Mar del Norte desde la Rusia de Putin y que, bueno, le saca el cuerpo a Ucrania, que vivía del peaje un poco de esos oleoductos, de esos gasoductos. Y entonces ahora Alemania, que tiene la llave de esas relaciones con Rusia, bien, Estados Unidos no le gusta y aspira a la gente de Obama que ese capítulo del Gulf Stream, el Stream es el oleoducto del norte de Europa. Quieren cerrarlo, quiere que no mande gas, quiere que no mande combustible en gran cantidad para Europa, porque eso debe ser norteamericano, según los yanquis. Y los europeos, y los alemanes en particular, quieren tener soberanía sobre su propio suministro, ya que han perdido todos los conflictos hacia el Medio Oriente o hacia la posesión de los petróleos de lo que se llamó Bakú, al sur de Bakú, los petróleos persas, los petróleos de Arabia Saudita, los petróleos de Irán, todos ellos con la mirada puesta de Europa, y que se convirtió en los años de esta segunda mitad del siglo XX y esta primera de los 21 años del siglo XXI, en una zona codiciada por las grandes potencias petrolíferas y tecnológicas, etc. Y por esa vía de las grandes aspiraciones del capital financiero para hacer de esa zona, o bien esas tazas de oro de las élites arcaicas y medievales árabes del Golfo Pérsico, para exhibir una riqueza obscena
frente a, bueno, a los que van allí a cobrar migajas como trabajadores de esas grandes y enormes construcciones turísticas para el disfrute de las élites millonarias del mundo. Y esa Arabia Saudita, que se ha convertido en una clave de la seguridad allí en esa zona, con un armamento norteamericano impresionante, que contrarresta el armamento tan o más impresionante de Irán, y que, bueno, es unas piezas, son piezas clave de los futuros conflictos bélicos. Habiéndose amistado Arabia Saudita con Israel y con los Estados Unidos, ya tenía esa relación privilegiada de surtirle a Estados Unidos toda una panoplia de armas de alta gama. Bueno, va a ser sencillamente el escenario probable de una próxima guerra en el Medio Oriente. Lástima por lo que está construido allí, por esos emporios de la más alta performance de la civilización, de las construcciones, de la enormidad de tesoros artísticos que ya están constituyéndose como de la arquitectura, quise decir, de la exhibición, pues, de toda esa modernidad galopante que exhiben esos países del Golfo Pérsico. Bueno, todo eso puede estar hundido en ruinas en 15 o 20 años si no corrigen rápidamente lo que son las tendencias naturales de la política mundial, que tiende siempre a esa especie de ciclo suicida, en que no pueden ver una progresión importante de un país para que le caigan encima y lo conviertan en una pestilente y pútrida sociedad de hambrientos y de reventados sociales a partir de la destrucción física de sus ciudades y de sus sistemas, digamos, de transporte, etc. Venezuela sufrió eso, mis amigos. Nosotros éramos la primera economía de América del Sur, una de las dos o tres más prósperas de toda América. Teníamos una moneda extraordinaria, una moneda muy sólida, un ingreso per cápita en ascenso ininterrumpido. Y bien, eso terminó. Pero volveremos a hacer, no sé, porque el señor Guaidó y el señor Leopoldito se le ocurre creer que ellos pueden, después de Leopoldito, que no, después de Caprilito, que no pudo, ellos creen que pueden pactar con esta barbarie chavista gobernante los próximos años de nuestra existencia. El problema es que pactan. ¿Qué pactan sobre un país que ha perdido su Estado? ¿Qué pactan sobre una realidad donde se conoce certeramente que hay más de 16.000 megabandas en Venezuela? 16.000 bandas criminales, cada una con sus planes, sus luceros, todas sus jerarquías delincuentes, que hacen viable que aquella Venezuela sea ese terreno de experimentación de la barbarie como sistema de ausencia de Estado, como sistema de ausencia de civilidad, como sistema de llegada a la putrefacción social de mayores iniquidades que pueda uno imaginarse. Venezuela, mis amigos, es terreno de lucha abierta entre los grupos económicos que se disputaron aquel pobre país y nos convirtieron en ese guiñapo que heredamos del madurismo, que heredamos del chavismo-castrismo, y en última instancia lo heredamos de la Cuarta República también, que en su momento edificó las grandes fortunas y dejó para que protegieran a sus herederos, los bolichicos, en el usufructo de privilegios importantes bajo Chávez y bajo Maduro, y sean hoy fortunas en disputa, pero lejos del país, lejos de tener la responsabilidad directa, porque ellos actúan a través de intermediarios, a través de Yulexis, a través del COCI, a través del Tren Yaragua, a través del ELN, de la FARC, a través de ¿cómo se llama este hombre?, de Padrino, a través de todos estos jefazos militares que son los jefes de fila de bandas de despreciables seres convertidos en esbirros de una dictadura de sanguinarios, de delincuentes, de torturadores y de ladrones, a los cuales se asocia esa MUD, esa C4G, esa conducción de Leopoldo, esa conducción de Capriles, esa conducción de Borges, de Henry Ramos,
del filósofo del Zulia, etcétera, y que nos han deparado esta Venezuela, chicos, solo apta para llorarla en su destino miserable al que nos han condenado. Amigos, ¿cuál es el destino de Venezuela? ¡La guerra! No hay otro. La guerra. Aquellos que, habían creído que habíamos llegado a lo peor, no, mis amigos, no hemos llegado a lo peor. Empezó la etapa final, la etapa de guerras, de grupos armados, de bandas, de megabandas y de facciones de la Fuerza Armada. La única suerte que podamos tener en un futuro cercano es que una de las bandas sea triunfante y pueda imponer su orden, aterrorizando a las otras bandas y adueñándose de un territorio mayor que eventualmente, si piensan con dos dedos de frente, pudieran asociarse a tener con otros civiles una conducción política acertada en lo que sería el germen de un nuevo Estado, y pediríamos auxilio a uno de estos imperios que nos ayude. Vaya usted a saber si es el mismo Putin que parece que rompió con Maduro esta semana y que no quiere tener nada que ver con ellos. Vaya usted a saber si son los chinos o, no sé, los españoles. Lo que sé es que es muy difícil chinos, rusos, iraníes vengan a ayudarnos, porque son parte de este problema. Los norteamericanos, que pudieron ayudarnos, huyeron allí hace 25 o 30 años. Previendo el chavismo, más bien decidieron ser parte, pues, del consenso con el chavismo. El señor Obama, el señor Bush y el señor Clinton, pues, fueron parte de fabricarnos esta malhadada etapa del Estado venezolano, contra el que Trump empezó a tomar conciencia y empezó a reducir sus capacidades de maniobra, les aplicó sanciones individuales a todos ellos, les contrajo en su capacidad inusitada de exportar su AMPA y sus negocios amponiles, y bueno, hemos visto que fue interrumpido rápidamente, y en el Departamento de Estado se han sucedido rápidamente los cómplices de ayer, que vuelven otra vez a tratar de generarle confianza a la casta chavista para que imagine, pues, un triunfo, no un triunfo, un futuro más tranquilo, pues, con el señor Biden y el señor Leopoldito gerenciando nuestras posiciones políticas de la oposición al gobierno. Amigos, estamos entre telones, en la etapa inicial de un proceso de desquiciamiento nacional. Ya se desquició la moneda, tenemos el dólar ahora, se desquició todo el articulado, la red reticular, pues, de la industria, del comercio, mayorista, minorista. Se ha destruido el grueso de nuestras vías de comunicación, de nuestras ciudades, de metro, ferrocarril, eso ni existió nunca. El país fue saqueado y abandonado a su suerte. Y los venezolanos, 26 millones que quedan allá, que reciben las dádivas o las generosas, digamos, remesas de los familiares emigrados, y la plata de las bandas, del narcotráfico y de las bandas, vendedores de oro y traficantes de toda suerte de exportaciones de materiales interesantes para la industria mundial. Ahí, efectivamente, hasta, ya lo he dicho muchas veces, tráfico de materiales nucleares, de materiales radioactivos, que sencillamente están siendo sacados de Guayana para destinos realmente muy problemático, como el propio Irán, gran comprador de torio, de uranio, etc. Bien, ¿a dónde vamos entonces? A una etapa incierta donde se espera que exista en los próximos meses un salto cualitativo, no en el mejoramiento de nada, sino en el terrible desquiciamiento social que ya empezó hace tiempo, pero que está cobrando un vuelo impresionante de movilidad hacia lo más profundo y a lo más elevado de la desintegración social, producto de la monetización en dólares de todo el aparato productivo y comercial, y estamos conociendo una división social pocas veces vista. Yo no voy a decir que es primera vez que se ve, pero la diferenciación social en Venezuela debe estarse pareciendo en este momento a las de el siglo XIX. ¿Y qué había el siglo XIX? Bueno, no sé, 1, 2, 3% de la población dueño de las tierras,
1, 2 o 3% adicional que constituían su servidumbre y sus allegados, o las capas de 1, 2, 3 comerciantes por pueblo, que eran los prósperos a los que le llegaban los surtidos de las casas de importaciones ligadas a las casas matrices alemanas, francesas, etc. Y entonces que había una vida en los pueblos de autoconsumo, era una economía minifundista en el grueso de ese campesinado pobre, jornalero agrícola. Ahora, ya va, yo no estoy diciendo que volvamos, que estamos volviendo al jornal agrícola. Yo estoy hablando de estadística. Había un 2-3% de privilegiados insolentes, de terratenientes, comerciantes, agentes de esas élites que conformaban la Venezuela cómoda, la Venezuela próspera. Y había un 90%, para no entrar en disquisiciones sobre porcentajes menores, un 90% de excluidos totalmente de los beneficios del capitalismo ese del siglo XIX, que todo trabajaba en última instancia para pagar intereses al capitalismo inglés, que había ayudado a la independencia con el soberano interés, el supremo interés de convertirnos en clientes de ese imperialismo voraz de Inglaterra que despuntaba en el siglo XIX. Y bien, amigos, ¿qué tenemos hoy? Habiendo pasado la etapa próspera de nuestro petróleo, habiendo pasado la etapa de mayor cohesión social que la dio en el país las dictaduras de Gómez, de Pérez Jiménez y también la democracia multipartidista o bipartidista de Dicopey, habiendo llegado entonces a la agonía de ese sistema de partido y habiéndose inaugurado esta etapa malsana de destrucción del tejido social, de destrucción del tejido económico, de la destrucción de la moneda. Esa etapa presidida por el chavismo y sus bandas de narcomilitares y de Yuleisis y Coquis y todo el Tren de Aragua y todas las bandas. Son 16.000, mi amigo, yo no tengo memoria para estar hablando de más allá de 5 o 6. Esas bandas son los dueños del territorio. Entonces viene a la memoria. ¿De dónde viene esto? Esto viene de la lucha de tribus. Antes de llegar a Colón, habían tribus. Los caribes asolaban el oriente por allá. Había unas tribus pacíficas que dominaban allá en las alturas de los Andes, donde no subían los caribes y donde no subían los cariñas ni todos los que tuvieran que ver pues, con estos caciques belicosos de las tribus de los llanos o de la costa. Habían refugios de esos caribes, los motilones, o había una parte un poco más civilizada, que eran los guajiros, que ni se entendían con esto de aquí abajo del Zulia, pero sí tenían relaciones comerciales en lo que no era una relación comercial de la raya de Venezuela y Colombia, no, eso no existía. Existía una zona de la Guajira y la predilección de esta tribu guajira por comerciar entre ellas y tener una vida un poco más alta en nivel de civilización, quiero decir. Y había, por supuesto, los timotocuicas, los ancestros de los andinos, que eran gente montañeses que cultivaban la tierra, se protegían de la erosión de las tierras con aquellas paredes de piedra y lograban tener una vida de ordeño, de ¿cómo se llama esto?, de pastores y de cultivadores. Y una economía muy modesta de subsistencia. Y cuando ya se adelantó mucho más, producto de la colonización española, y Táchira se convirtió en una zona de amplia producción cafetera, etcétera, o de tabaco y añil, que eran los productos del resto del país, y los cueros, sobre todo los cueros. No es carne ni frigorífico, no, eran los cueros, matar la red y dejar la carne que se pudiera para los zamuros, y el cuero entonces se exportaba como gran industria nacional. Esa Venezuela de ese facilismo en agarrar lo que había y descuartizar reses o sembrar lo que se iba a comer, sin embargo, lentamente generó una burguesía agraria y una burguesía comercial en Maracaibo, una burguesía agraria en los Andes y en el resto del país, bueno, esas escasas segmentos ligados al consumo en pueblo, ya viene con los españoles. Eso, antes lo que había era el salvajismo medio, las tribus que unas con otras se robaban, se saqueaban, se mataban y se robaban las mujeres. Era la costumbre de nuestros ancestros caribes. Y ese salvajismo, esa barbarie, era la que, bueno, signaba todo el desarrollo histórico.
el imperio español nos trajo lo que tenemos de lengua, de civilización, de acercamiento a lo urbano, de acercamiento a la cultura y de acercamiento a las formas de propiedad privada capitalista, que es la que heredamos y que la independencia, digamos, interrumpió, para no decir malogró, interrumpió y nos devolvió a una especie de Venezuela caníbal, entre todos nosotros sacándose las tripas uno con otro en aquella guerra de la posterior a la independencia, hasta ser frenado aquello por las dictaduras de Gómez y consolidado con la dictadura perejiminista y vuelto a replantear como la democracia populista de Copey, a la cual volvió la bota militar a oponérsele y constituir lo que conocemos como el chavismo, como gran solución, pues, de esa etapa de florecimiento de Venezuela. Eso no se permite. Hay que volver atrás, hay que volver a la barbarie. Y ahora estamos otra vez en la barbarie. Si usted agarra cada país del mundo y le hace su historia, van a tener cosas parecidas a la nuestra. No crea que somos los únicos. No somos los únicos. Hay curvas de ascenso económico, estabilidad política, cohesión social, fortalecimiento del Estado, fortalecimiento institucional, florecimiento de la cultura de ese país, y hay la decadencia. Vuelven otra vez las disensiones internas, vuelven las crisis políticas, vuelven las guerras intestinas y vuelven. Y nosotros tuvimos la mala suerte histórica de ser, digamos, de estar en el mismo espacio-tiempo del castrismo, la peor calamidad que ha parido América. La postura más disolvente y más miserable en la política de andar buscando reventar sociedades enteras para hacer reinar a unos comandantes y a una ideología de pacotilla, de igualitarismo fabricados allí, donde ellos son, por supuesto, los dueños de las comodidades y digamos, los privilegios más insolentes, a costa de que, bueno, somos ahora libres, liberados por el socialismo del siglo XXI. Vaya patraña nos ha tocado presenciar como una fatalidad cuando no era fatal, no fue fatal en los años de Betancourt, León y Caldera y Carlos Andrés Pérez. Se hizo fatal con Chávez, cuando la bota de Chávez logró ponerle la mano a las instituciones democráticas de la falsaria Cuarta República y llevarnos, entiende, por vías de maniobras de toda clase, constituyente de por medio, a que los Caprilitos y los Leopolditos sean nuestros líderes de hoy. Menudo retroceso, mis amigos. Y mientras tanto, ¿qué? Ahí anda Cuba, muerta de hambre todos. Por primera vez en 60 años, al parecer hay una efervescencia en todos los barrios y pueblos de Cuba que están, pero maldiciendo la hora en que el castrismo se hizo hegemónico en Cuba. Y ahí está, bueno, El Salvador, que pasó por esa salvaje guerra civil, y los, ¿cómo se llama? Y están los amigos de los chavistas, pues los, ¿cómo se llama? Los sandinistas, que lograron ponerle la mano, carajo, a Nicaragua y atornillarse allí 30 años para entonces permitir una especie de mood y unos capriles allí que ¿cómo se llama? Que agarraron el coroto y fueron tan corruptos que el pueblo volvió a preferir a los sandinistas. Igualito a lo que pasa con el... Ya no es que lo que pase exactamente con, ¿cómo se llama?, con los bolivianos, o que va a pasar con los ecuatorianos, que vuelven a pensar, o en Argentina, donde ya se demostró que vuelve el kirchnerismo, es porque la incapacidad del planteamiento de las élites es tan escaso de criterio. El planteamiento político de la estupidez teórica, de los pensamientos de nuestra élite, son tales, de tal pobreza, que vuelven otra vez los viejos fenómenos con nuevas energías a esclavizarnos en una segunda oportunidad. Nosotros no tendremos esa oportunidad. Nosotros ya quedamos esclavizados de manera permanente. Aquí no hubo, como en Argentina, un enganche allí con la Kirchner, desenganchan para Macri y vuelve después de Macri otra vez la Kirchner. No. O en Bolivia, donde estaba Evo, quitan a Evo, ponen una señora allí, que ahora está presa y vuelven los... Porque los sistemas electorales son, pero un preciosismo de fraude, los sistemas de Marmati, tan perfectos que acaban de acabar con la presidencia de Trump. En Colombia han tenido la suerte de evadir lo peor de esa conducta de ¿cómo se llama?, de fragmentadores de país, que son los chavistas. No, ellos estuvieron cerca, tuvieron su caldera, tuvieron su, el señor este santo, tuvieron su propiciador de sus chiripas
propiciador del comienzo de la descomposición del Estado colombiano. Y ahora, pues, el señor Duque resolvió que, bueno, es su manera de pelear allá. Yo no me voy a meter en política interna de Colombia, pero lo único cierto es que seguimos esperando por que esta segunda escogencia de Uribe, que había escogió a Santos y fracasó, escogió a Uribe y no sé si fracasó también. No me voy a meter en la discusión actual, porque, bueno, está por juzgarse definitivamente al señor Duque en las próximas elecciones, pero se dice que puede ganar, Petro. Es decir, que habría sido esto una antesala, una especie de caldera para Chávez, una especie de preparación de, ¿cómo se llama?, de disminución de las defensas, disminución de todo lo que pueda significar un planteamiento de fricción y de choque contra toda esa tendencia disolvente del chavismo, castrismo y petrismo en Colombia, y que, bueno, al parecer se habría convertido en una maldición para todo el continente y su grupo de Puebla, que sustituyó al llamado grupo de Sao Paulo. ¿A dónde va América? ¿Vamos a un continente en barbarie, donde hasta África estará mejor que nosotros? ¿Qué es lo que nos depara este bendito final del chavismo en el poder? Amigos, yo no estoy aquí para sembrar optimismo falso. Yo estoy aquí para decir verdades a través de una visión materialista política, es decir, tomar el toro por los cuernos, arrancar los procesos y transformarlos en comprensibles a partir de verle la raíz de esto. Y la raíz de este mal llamado el chavismo-castrismo es la perversidad e inutilidad de nuestras élites que nos dejaron llegar hasta este punto sin retroceso del camino hacia la barbarie. Porque ahí anda Fede Cámara, otra vez de besitos con los chavistas, con Maduro. Ahí están los Leopolditos, los Caprilitos, los Borges, dándose agarroncitos por debajo de la mesa con el chavismo, en el poder con el cual aspiran negociar para un proceso electoral limpio. Que es estúpido, Dios mío, ¿hasta cuándo son idiotas? Yo creo que es que no sean idiotas, es que nos toman por idiota, que es lo que más me indigna. Toman por idiota al país entero, al que le vuelven a proponer por enésima vez la misma estupidez que tienen 21 años promoviéndoles, de que hay que tener una solución institucional, una solución electoral. Es decir, el maldito mito de la democracia que nos ha traído solo calamidades, calamidades. Porque no es cierto que la democracia o la dictadura sean malos en sí mismos. Son buenos si el país avanza, son buenos si el país se rearticula, si su moneda es fuerte, si crece la industria, si crece el ingreso per cápita. Dictadura o democracia, da igual, mis amigos. Si sirve para la progresión de la satisfacción de necesidades de las grandes mayorías. Pero así sea democracia para tener lo que tiene ahora Argentina o lo que tiene Colombia en perspectiva, o lo que tuvimos nosotros, eso no se vale, mi amigo, creer que esas sean soluciones de fondo, porque estamos entregados de pies y manos atados a fuerzas que nos llevan a la disolución de nuestras naciones. Bien, amigo, esta propuesta, que yo no puedo calificar ni de optimista ni de pesimista, esto es un análisis, que como cualquier otro, no es que esté equivocado, es que es una visión que no busca, digamos, ganar votos. Yo no estoy aquí de candidato para no sé qué candidatura. Yo estoy aquí para decirle, si nosotros no vamos a una ruptura quirúrgica con el chavismo y si no adelantamos un sistema de gobierno que permita reconstruir el Estado, nosotros no tenemos destino como república. Y reconstruir el Estado significa la eliminación física de la delincuencia armada, uniformada o no. Por eso, quienes vayan a dirigir el país tienen que saber que tienen dos opciones. La opción que nos mantendrá en este pantano del chavismo, del madurismo, del castrismo, de la MUD, de los Leopolditos, Caprilitos, etc., que es la oferta electoral, de tratar de reconstruir la democracia, y todas esas pendejeras van a estar a la orden del día. Y la otra solución es la única real, es la dictadura, mis amigos. No, mire, si quieren se lo digo más edulcorado,
un gobierno que con autoridad pueda defender los mejores postulados de nuestro quehacer positivo en la sociedad de 2, 3 siglos. Y entonces encontrar la ruta mediante la ley de todo lo que implique la cohesión social y nuestro progreso económico y cultural y estatal, y institucional y jurídico. Bueno, eso, para decirlo en criollo, es: necesitamos un gobierno que con autoridad mate en el huevo toda esta putrefacción, mate la insurrección general de las bandas armadas delincuenciales, las bandas armadas del propio ejército venezolano, que es servil de estos canallas, de la clase política de miserable que encabeza el señor Maduro, y que es secundado por estos no menos miserables de la MUD como alcahuetes y cabrones de este gobierno de 21 años de desgracia nacional. Lo que yo propongo, mis amigos, es que cuando insurja una élite militar, no sé de quiénes ni con quiénes, y nos proponga un régimen de defensa de cada palmo del territorio, barriendo la mugre subversiva colombiana de la FARC y el ELN, barriendo la subversión de los coquis, de los yuleis y de toda esa plaga de los pranes, barriendo y saneando socialmente todo lo que quede detrás de las líneas de un ejército de liberación social que implica la instauración de la propiedad privada defendida a tiros por una nueva élite del poder. Ese nuevo Estado de defensa incondicional del capitalismo concurrencial, de la apertura de frontera, de la reconstrucción del tejido social de Venezuela mediante métodos autoritarios, porque no hay otra. Porque si usted empieza a creer que va con una eleccioncita y que con Capririto de candidato va a lograr que con Ramírez y Diosdado y el otro, y cómo se llama, y Rodríguez, va a entenderse para un renacer de Venezuela, o usted es imbécil o está vendiéndonos la mula ciega. Usted está tratando de comprarnos para una especie de manifestación absolutamente, digamos, ¿cómo se podría decir? Lo mínimo, sin ofender a la gente. Sí, cuando nos estás cayendo a coba, chico. Nos estás cayendo a coba. Para tú ganar algo, gana. Como gana la MUD hace 2 años, que gana mucha plata con ese operativo del gobierno provisional, del gobierno, ¿cómo se llama? Ese transgénero, no sé qué vaina, lo que tienen planteado ahí con Guaidó y compañía. Esa coalición de idiotas que quieren hacernos a todos idiotas, bueno, no lo han logrado, mis amigos, no lo han logrado. Han logrado empastelar toda la oposición, han logrado confundir a nuestra pobre gente que en la emigración, digamos, no sabe para dónde va esto. Y por no hablar de los pobres que quedaron allá, la inmensa mayoría de nuestra gente que quedó allá y que no sabe tampoco para dónde van, porque ellos están bajo el terror cotidiano de un Estado autoritario de la peor especie, el Estado policial y amponil, que los sojuzga diariamente, los mata de hambre y los transforma en una masa amorfa de maniobra que no tiene capacidad para vislumbrar un futuro mejor y distinto. Amigos, la salida de Venezuela, yo creí sinceramente, iba de la mano de Trump. ¿Por qué? Porque Trump era capaz, no de mandar 100.000 marines, yo nunca pensaba en eso, pero sí pensaba que Trump iba a poder, comprendiendo lo elemental de la situación venezolana, que como imperio dominante en Occidente, echara de allí a estos invitados, digamos, estos, ¿cómo se llama esto? Estos metiches rusos, iraníes, chinos, etcétera, y sobre todo la plaga cubana, y nos ayuda, plaga cubana castrista, no me refiero al honorable pueblo cubano, víctima como nosotros de la misma macabra ideología chavista, castrista. Hablo entonces de que ojalá hubiera sido posible que el señor Trump, comprendiendo nuestra miseria, no pusiera a sus agentes en el Departamento de Estado a buscarle salidas a Venezuela mediante operaciones vía la MUD, los Borges, el Grupo de Lima, etc. Ya me acuerdo, yo por enésima vez lo voy a repetir, oír al señor Pence, el vicepresidente Pence, que al final terminó siendo un traidor suelo, en el Grupo de Lima, reunido después de vuelta a Washington, diciendo: conocí a 3 héroes allá en, creo que conoció, fue a Ledesma, a Borges y a Guaidó, creo que fueron esos 3. Héroes. Pero chicos, ¿dónde están ustedes para calibrar las verdaderas
digamos, ¿cómo se llama?, propuestas de liderazgo de Venezuela. Héroe Borges, aquel que le, ¿cómo se llama?, un guardia nacional, un coronel, echó un empujón siendo presidente de la Asamblea Nacional, habiendo sido electa por 8 de cada 10 venezolanos, chicos, esa Asamblea Nacional. Y este Bolsa se deja empujar por un coronel fascista allí de la Guardia, de Chávez, de la Guardia Nacional. Y lo empujó y se quedó empujado el pendejo ese. No, chicos. Capriles, ¿otra vez quieres otras elecciones? La primera la vendiste a Chávez, la segunda te chorreaste y te fuiste del escenario. ¿Quieres volver a ser candidato? ¿Pero para qué carajo quieres tu candidato? ¿Para volver a...? Ah, es que es un negocio. Ya Odebrecht ya cumplió una vez, puede cumplir otra vez. O quienes sustituyeron a Odebrecht. Por favor, chicos, ustedes nos toman por tontos. ¿No será que lo somos, chicos, todos? ¿Que volvemos a creer en estos imbéciles? Parece que no. Parece que por fin la gente entendió que estamos en manos de truhanes de la llamada oposición, cómplices del chavismo y del madurismo. Y que esta vez deberá haber una nueva dirección. Pero mientras eso no llega, ¿y qué hacemos? Esperar. No, no, no se puede esperar. Hay que tratar de provocar un nuevo alineamiento. Con mucha timidez, porque, bueno, la mayoría de nosotros, mis amigos, no, no, la mayoría, estoy seguro que la totalidad de nosotros, usted sabe para qué vivimos en el exilio. ¿Sabe para qué vivimos? Para reunir, chicos, para pagar el alquiler del mes o para comer. Y un recurso político, una organización política no se construye desde las finanzas personales o familiares de los proponentes de una nueva ética, chicos, de una nueva propuesta política, de un nuevo Estado, ¿no? Lo que hay es un conglomerado de gente llamado los repúblicos que nosotros animamos, sobre todo con la incorporación a fondo de la amiga Johanna Montenegro, con el amigo Humberto, con el amigo... No, no puedo seguir porque hay algunos que están en el interior que no puedo nombrar. Amigo Wilfredo, por supuesto, si lo nombro, que están allí, digamos, tratando de mantener una expectativa sobre una corriente política que no es un partido, lo repito, es un conglomerado de núcleos, de personas, de voceros de estas ideas. No exactamente lo que estoy diciendo, ni siquiera parecida a alguna de ellas, pero sí en lo central, dispuestos a dar una batalla frontal contra esta peste roja de la mavita chavista, madurista, que nos ha caído encima, y sus cómplices de la MUD, que no explican, el chavismo no se explica sin la MUD. Son parte del régimen, son parte del Estado, son la pata auxiliar, son su pata financiera, bolichicos, boliburgueses, banqueros. Esta es la gente que nos tiene hundida al lado del chavismo, porque ellos son beneficiarios. Todos son magnates en el exilio y de clase política de acomodados, con ingresos impresionantes. El solo Pompeo dijo que les había dado más de 1.100 millones de dólares como ayuda humanitaria. Que alguien me diga que recibió un solo dólar en Venezuela de esa ayuda de los Estados Unidos. Y ahí la ayuda europea, y ahí la finanza de Citgo, mis amigos. Esta es la parte que saca el ¿cómo se llama?, el diabólico, ¿cómo se llama este hombre?, Diosdado Cabello, que pone todo lo que yo diga de la MUD y no pone que él representa con Maduro la escoria histórica del chavismo heredero de Chávez. El madurismo, mis amigos, y toda esa caterva de ampones que ahora van a jugar a ser algunos de la oposición, es gente que debe ser apartada de todos los cálculos políticos en el futuro inmediato. Si hay algún cambio y que lo van a hacer, que van a hacer elecciones, que la disfruten. Nosotros estaremos allí para, una vez más, denunciarles. Denunciarlos. Porque es la única tarea que nos queda hasta esperar mejores momentos. En la situación mundial, en los propios Estados Unidos, que va a entrar en un proceso interno muy complejo que puede depararnos conductas favorables por aquellos que son el imperio dominante en esta área del mundo y por las consecuencias que puede traer para Colombia el peligro del chavismo como oferta de gobierno mediante Petro, ante el cual se avispe la élite colombiana y sepa por primera vez que su desgracia ya se selló en Venezuela hace años y que si no nos ayudan a salir del chavismo nunca tendrán una salida en Colombia para sus garantías de mantenerse como nación civilizada. El destino de Colombia se juega en Venezuela y nosotros ya perdimos
Para volvernos a reanimar, necesitaríamos un triunfo aplastante de Colombia contra esas fuerzas disolventes del chavismo, madurismo y de la FARC y el ELN, que ya tienen Estado, al tener el Estado de Venezuela a su completo servicio. No sé si habrá guerra, no sé cómo será ese conflicto futuro al interior de Colombia y dentro de la frontera, digamos, un lado y otro de la frontera. Lo que sí sé es que es inevitable que aquello que se derrumbó en 1810, 1821, que pasó por la batalla de Boyacá el 18, esa, 18 o 19, no sé si pelaba un año, ese escenario de guerra intestina de dentro del virreinato de Santa Fe no ha terminado, mis amigos. Con otros actores, otras fuerzas, otros personajes, sigue estando presente que la dislocación de aquel espacio geográfico próspero que era la Nueva Granada se transformó en esta calamitosa presencia de 40 y pico millones, más 30, 80 millones, 70, 80 millones de habitantes, 90% yo desgraciados en Venezuela y una buena mitad también desasistidos y hundidos en Colombia. Vamos a ver qué nos depara el destino, porque no hay duda alguna, y con esto termino, no hay ninguna duda que el destino de Venezuela está atado al de Colombia y el de Colombia al de Venezuela. Un gran abrazo a todos y les pido ayudarme a difundir estas propuestas. Hasta muy pronto, mis amigos. Hasta luego, amigos.